Caja Rural de Soria inaugura una nueva sucursal en la urbanización Las Camaretas de Golmayo. Con esta apertura se pretende dar servicio a esta amplia zona residencial y nace además con la finalidad de ofrecer un trato más cercano a sus clientes. Te da satisfacción, ¿no? Ver cómo vamos abriendo oficinas, cómo vamos de alguna manera cubriendo el servicio a todos los socios y clientes, en definitiva a todos Soria y los sorianos. Yo creo que este es nuestro cometido, el poner cerca los servicios del socio y del soriano, y Camaretas era obligado. Es una apuesta clara por Soria y su provincia. Camaretas era un territorio, una zona que no habíamos entrado en un primer momento en el desarrollo urbanístico, pero ahora por población y socios sí que hemos pensado que es el siguiente paso a dar. Tenemos una doble necesidad: por un lado, cubrir un hueco de mercado que no teníamos, Golmayo, Camaretas, con casi 3.000 personas viviendo, no teníamos una oficina, y luego toda la gente que ya es socio y cliente de la Caja Rural de Soria, que efectivamente esto le supone un punto de cercanía y de contacto con nosotros. Un paso importante que viene refrendado por el aumento de población que ha sufrido Golmayo en los últimos años. Era importante porque es uno de los pueblos que está creciendo más, va a ser el cuarto o quinto pueblo más de la provincia, entonces claro, se hace necesario el dar un servicio a todas estas personas. Es dotar a lo que es la zona de Camaretas, Sinea, nuestro Camaretas, incluso Golmayo Pueblo, Fuente Toba, pues que les pilla más cerca, cuando tengan que hacer alguna gestión, pues se pueden acercar aquí a Camaretas sin tener que acercarse a Soria. Esta nueva oficina persigue también ese compromiso de Caja Rural con la provincia de Soria, y es que ya son 53 las sucursales que Caja Rural tiene abiertas en España. Yo digo que vamos siguiendo a los sorianos allí por donde van, ¿no? En esta última etapa no teníamos cubierta ya la provincia, tenemos cubiertas con 7 u 8 sucursales Soria, y Camaretas, pues bueno, ha sido de esos fenómenos que se van a seguir dando en las cercanías de Soria. Fijar población, pues allí tiene que ir Caja Rural. Lo mismo que nos hemos ido un poco buscando a los sorianos hacia Zaragoza, que hemos abierto ya 4 oficinas, o en el corredor de Henares, que hemos abierto otras 3, o en el propio Valladolid, que más que seguir allí a los sorianos, lo que hacemos es poner una oficina de representación. Ahora los próximos pasos a seguir por la entidad son abrir una nueva oficina en La Rioja y quizás un nuevo emplazamiento en la provincia de Valladolid. Estamos ahí buscando en Rioja, que yo creo que ha de ser aperturada pronto, y bueno, pues fortalecer más Zaragoza y el corredor del Henares como objetivo. Queremos algo que esté cerca a nosotros, que dominemos, más y menos momentos de crisis. Yo a veces me he quejado de que hemos sido poco ambiciosos, pero ahora, vista la crisis, también es bonito ver que tenemos el tema muy dominado, bien en morosidad, sólidos, consolidados, con lo cual las aventuras tienen que ser prudentes y bien consolidadas. Y siempre ha de ser cerca a Soria y siempre pensando en que vuelva a Soria. Es decir, no queremos grandes expansiones, somos conscientes de lo que somos y lo que queremos ser y lo que representamos, y en definitiva es Soria y los sorianos. Los próximos pasos es tener mucha prudencia en lo que hagamos, pero sí abriremos Logroño antes de que acabe el año, y estamos pensando en Tudela de Duero, que nos gusta mucho. Caja Rural de Soria sigue su crecimiento tanto en la provincia como en el resto de España, pero siempre teniendo muy presentes las necesidades de Soria, de los sorianos y de sus clientes.